Aquí está, agarra una toma. Go get it. No, así te va. Cállate. ¿Lo? ¿Para dónde? ¿Para dónde sin lonche? Aquí mira, echándome una carne con nopales. Hola Pinky, hola Santo Loco. Corazón Fresa de la Sierra, hola, ¿qué tal? Oh, muy bien, Akira. Oh, corazón, ¿cómo estás? Corazón. Corazón de piedra, corazón. Corazón herido, ¿verdad? ¿Cómo es? Corazón de... Qué rico provecho, gracias. Y es que sin ti... Ay, ese teléfono que se cae. Chingala, que vale. Ah, oh, que ponlo aquí, levántalo. Sí. Alguien que me regale un esa para Navidad. Un tripié. Un ese, mira. Un tripié. Mira. Oh, es que lo está recargando en el candelero. Mira nomás, ¿verdad? Dios mío santo. Mira, Navidad y yo sin ti. Ahora sí, déjalo ahí, está bien. Comiendo carnita de puerco en chile rojo con nopales. Pero no hay nadie, no está toda la gente dormida. Ya lista para trabajar mañana. Gabriela Farías, ¿cómo estuvo la Navidad, amigo? Freddy, no trabajes mañana. Acuérdese que yo apoyo sus dos perfiles, no entendí. ¿Cómo? Porque no traigo. Gabriela Farías, ¿cómo estuvo la Navidad, amigo? Acuérdese que yo apoyo dos perfiles. ¿Quién dijo eso? No entendí. Corazón Fresa de la Sierra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo estuvo? Gabriela Farías, ¿cómo estuvo la Navidad? Amiga, acuérdese que yo apoyo con dos perfiles. Estuvo muy bien la Navidad. Estuvieron aquí mis hijos, la novia de mi hijo, y mis papás con sus respectivas familias. ¡Ay! Con sus peores nadas. Estuvo bien. Todo bien chirindonga la fiesta. Oye, pero haciendo en vivo a estas horas la gente está dormida, ¿vale? Y mañana, pues mañana vienen mis amigas. Llega Navidad. A las 10 de la noche. Sin ti, comiendo. En esta soledad. Recuerda bien que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad. Anda dolorida. Hoy brindo en esta Navidad. Kevin, yo apoyo con dos perfiles. Yo tengo dos páginas aquí, son la 1-4. Ingas, ya tarde. ¿La 1-4? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Y que siga la fiesta, Ingiaso. Vámonos. ¡Feliz Navidad! A ver. No. ¿Qué? Dime qué quieres. Dime. Las dos tortillas. ¿Está pagado de comer? Es que yo sin tortillas. Gente, si yo no comer tortillas, yo no ser feliz. Pues, ¿en qué canal estamos? ¿En qué canal me puso? ¿Qué? ¿Cómo? No sé dónde estoy. Pero ya... Pero yo me dormí a las 6. ¿En qué perfil? No sé en qué perfil te pusiste. ¿En qué canal estoy? Yo estoy en la comunidad. ¿En qué canal está? Pues salió Santo Loco. No, ¿quién era? No sé, no lo conocía. Sí, ¿para dónde? Santo Loco. La gente está dormida, desvelada.
Lista para trabajar mañana. ¿Quién? Pues toda la raza. Yo vivo en Kentucky. Hoy es tarde allá entonces. Kentucky, en Estados Unidos. ¿Dónde hacen el Kentucky Fried Chicken? ¿Es verdad que allá es donde lo inventaron? Yo vivo en Kentucky. ¿En Kentucky Fried Chicken? Ay, se me calentó el té. Cómete algo, Gaby. Gaby, cómete algo. Yo me voy a comer poquito algo. Dos tamales. Y le echó del chilito este de la... De chile rojo. No, chile colorado. ¿En qué canal estamos? ¿Univisión, deportes o cuáles? TV Azteca, Telemundo. Ay, me quemé. Ahí está Beba. Hi, Beba. Hola, Beba. Feliz Navidad y un próspero año. Feliz Navidad nomás. Feliz Navidad, Beba. ¿Qué tal el recalentado, Beba? ¿Qué canal estamos? A ver, Beba, pregúntale. Pues no sé, ¿qué canal estamos? Hello, my friends. Hello. How you doing, Beba? Hi, Beba, how are you? How was your Christmas? Total de jamón. Yeah. En el Gaby Faría, somos por de eso, Gaby. Es que nomás me puse, no sé, es que no traigo lentes, oigan. Si se fijan que yo escribo todo con mayúsculas porque no miro bien. Entonces pongo mayúsculas para poder mirar un poquitito mejor, seguro. Entonces vamos al otro. ¿Cómo se llama otro? Angie Lover Comunidad. ¿Qué dijeron? No miro. Beba, qué rollo, plebe. Angie Lover Comunidad, dice. ¿Estamos en Angie Lover Comunidad entonces? ¿En cuál estamos, Beba? Univisión, Galavisión, TV Azteca. Hola, corazón fresa. En el personal. Oh, I got you. Thank you so much. Se me hace que... Pero decía que nos fuéramos al otro. Pues yo digo... Para que se arrime la plebada. Gabe, sube recetas todas. Tus comidas se ven deliciosas. Ay, gracias. Mañana, hace rato, fíjense que hace rato hice gelatinas. Hice dos gelatinas porque mañana van a venir mis amigas. Hice gelatina de fresa con tres, no, de cherry con tres leches. Pero le puse así duraznos y nueces abajo. Y luego le puse la de tres leches arriba. Y luego hice otra que tiene verde, gelatina de limón. Y luego gelatina de tres leches. Y luego gelatina de cherry arriba. Entonces va a ser como de tricolor. Así como los colores de Navidad. Verde, verde y rojo. Pero más bien va a parecer bandera de México. Verde, blanco y rojo. Jaduado yo de mí. ¿Qué? ¿Quién sabe? Jaduado, yo creo que es... Jaduado. ¿Dónde dice eso? Es que no miro. How you do you de mí. I don't know. Ah, es que no miro. No sé dónde están mis lentes, Julián. Oiga, una pregunta. ¿Crees que la carne de puerco engorda? No, engordas tú. Oh, engordo yo. Mm. Yo creo que fácil, ya subimos unas 10 libras más. Mañana empiezo al gimnasio. Mañana voy a ir al gimnasio. Eso es mentiroso. Tengo que ir a hablar el giro, no sirve. Ah. No, pues es
¿Qué iba a hacer ejercicio? No, hombre. No engordan al que lo come. Te digo, ¿ves? Yo preocupando, poquito nomás, como 60 por mes. Desde el pavo para acá, Dios mío santo. Hemos comido un montón. No es por nada, pero... Pero entrando al año, vamos a agarrar figura, Gaby. Entrando al año, le seguimos. Estamos ahorita en el Maratón Guadalupe Reyes, así de que no hay problema. Ya que se acaba el Maratón Guadalupe Reyes, entonces ya hablamos de bajar de peso, ¿ok? Entonces ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita estamos muy bien así, comiendo. A mí se me hace que me dio diabetes. Mucho, pero mucha azúcar. Es lo malo. Coti, bien. Bella. Hola, Coti. ¿Cómo dice? Y llegando... Y Angie siguen. ¿Cómo? Y llegando, Angie sigue. No entiendo. ¿Está Angie en vivo o qué? No, ¿cómo dices? No entendí. Sí, y llegando, Angie siguen. ¿Seguimos comiendo o cómo? Uh-huh. Llegando, Angie siguen comiendo. Uh-huh. ¿Te mandó regalo el mono? ¿Coti? ¿Regalo de Navidad o qué? Uh-huh. ¿Te mandó regalo de Navidad el mono? ¿Dónde viven ustedes, Graviela? ¿Quién dice? Corazón Fresa de la Sierra. Acá en el sur de California, Corazón. Me lo va... Me lo va a traer. No, no, yo dije. Me lo va a traer Coti. Maki. ¿Quién es la que es? Maki, ¿no? Oh, disculpa, Coti. Entonces me equivoqué. Valiendo. Coti, ah, me lo va a traer. Ay, hola, guapos. Hola, Maki. En Dubalín, Maki, creo. El predio anda confundiéndote con Coti y le anda diciendo: Coti, ¿ya te mandó regalo de Navidad el mono? Ay, Dios mío, santo. Te digo. Estas fiestas lo traen a uno todo loco. Uh-huh. ¿Qué? Que le dije a Coti. Coti, ya te mandó regalo. El mono. El mono. Y Coti, sí me lo va a mandar. Y luego, ¿quién es esa Maki? Hasta que estoy viendo. Freddy, cámese, por favor. Pues sí, Freddy, cámate, por favor. Sí me prometió el último video. ¡Ah! Y yo acá. ¿O sí te prometió regalo? Y le digo que le mandé un regalo. Yo allí, en el último en vivo. Ah. Dios mío, santo. 25 libras. De por sí le han dicho que estoy, ¿qué? Dice que sí. Gordo, panzón y chaparro. Gordo. Dios gordo mío, y panzón. Me desmayo. Ya no enflaqué este año. Dios mío, me desmayo. Porque ya gordo, panzón, ¿no es lo mismo? Dijiste gordo, sí. Panzón. No. Digo, prieto, chaparro y panzón. ¿Qué comen? La Gaby está comiéndose dos tamales con un chilito rojo arriba y yo estoy comiendo carne de puerco con chile rojo y nopales. Carne de res. O carne de res. ¿Tú, da? Yo estoy comiendo carne de puerco. Eso es carne de res. ¿De dónde sacas carne de puerco? ¿No es del lomo? ¿No, no le echaste de pierna aquí? Con razón me sabía vaca. Pero no vaca el que me gustaba, ¿verdad? Claro. Claro, Maki. Me dio permiso, no sé, en cele conmigo. Coti, no contigo, no. Oye, Freddy, qué buen regalo. Te dio Angie. Hasta a mí me dolió. No, pues ya. Ya voy a la cotorreada. Porque... Ya se va a portar bien porque le dije claro. Ya, porque luego Angie le va a dar pena. Y uh-huh. Sí, justo dijo eso Angie. Yo por estar con la cotorreada y
Y si mira el video, le pido disculpas. Puro cotorreo. El tía Freddy sintió pagos en la azotea porque Noel le dijo, ah, si usted tanto quiere a mi tía Angie, dijo, entonces deme a la Gaby. Van a robar. Y Freddy, ni más palomas. Ahorita no, joven, me hackearon. Me van a robar a la Gaby. Hombre. No, Coco. ¿Qué fue, Coti? Bueno, plebes, fue un placer estar un ratito con ustedes. Bendiciones. Espero que su Navidad estuvo buena y su año nuevo mucho mejor. Gracias, corazón. Fresa de la Sierra. Ay, joder. Gracias, corazón. Gracias, corazón. Corazón de melón. Ah, no, de fresa, perdón. ¿Y si es un hombre? ¿Mande? ¿Y si es un hombre? Le dije corazón yo. Pero así es su canal. ¿Oh, es su canal? Oh. Sí, él pone videos con canciones. Ahí vamos en veces. ¿Oh, sí? Ajá. ¿Cómo se la pasaron? ¿Todo bien? Sí, vino la mamá de mi suegra y mi suegro con sus parejas. Es que me reí porque me acordé de un chiste. De allá del rancho, ¿verdad? Del rancho, me acordé de un chiste. Ah, bueno, me lo contaron así y apenas ahorita me acordé del chiste, fíjate, apenas me cayó. Yo creo que se enceló el galán que tiene y le dijo, calma a Rafa Márquez. Yo creo que se enceló el galán que tiene y le dijo, calma a Rafa Márquez. Ah, no, Angie, no. No, no, es que yo me gusta darle carrilla, pero no me importa, pero ya no. Es que a Abril le gustó andar con su carrilla. Oh, pues, my God, Coti. Sí, soy hombre de... Ya, tres... Feliz fue... Tres, feliz... Feo, de las feliz. Tres Fs. De las tres Fs. Feliz, fuerte y formal. Fierro, pariente. ¿Quién dijo? El corazón de... Ah, sí, corazón. Es que le digo a Freddy que tú pones... tú haces lives con música y cantas y así. Le gustan mucho los caballos. ¿Oh, sí? ¿Mm? A mí también me encantan los caballos. Sí, un día le estaba comentando que tus primos... En un video le comenté que tus primos tienen caballos. Ja, 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 ese chiste no sé del si rancho ya me lo sé. No sé si se acuerda el que yo le comenté que tus primos tenían caballos de carreras. Tienen de cuarto de milla. Y un compadre nosotros tiene español. Uh-huh. El ¿cómo le llaman? El raza pura, el andaluz, ¿dices tú? Andaluz. ¿Los caballos son de raza árabe o español todos? Es árabe, sí. El azteca también es. Pero los de Joe son pura sangre. Eso sí. Yo tengo una mula de Chihuahua. Pura sangre también. Pura ¿no? sangre. Joder. No la puedo domar. Gles y Rosy, hola, ¿cómo están? Indomable, dime. Oh, muy bien, Gles, Rosy. ¿Y tú cómo estás? Hola, Gles. Rosy. Beba, mañana te dejas ver. Fui jinete viejón, fue un placer, órale. Yo empecé a montar desde los 10 años. Yo montaba desde morrillo y luego nos gustaba ir al río para manzar caballos. Regábamos los caballos y los poníamos en que les llegara la panza, el agua, y luego nos subíamos para que no repararan y así los amansábamos. Desde morrillo, que tendría como unos, por ahí como unos 10 años también. Y siempre fui y luego me gustaba correr. Y luego cuando llegué aquí... Iba a trabajar de jack, ¿cómo se dice? De corredor de caballos. Por chaparrito, freo y panzón, como dijo alguien por ahí. Pero no me gustó. No, tenías que estar ahí en el rancho metido. Y dije, no, para mí no es esto. Por eso no. Pero ya está, viejón. Ahí esté. Gusto en saludarte. Gusto en saludarte. Y ahí estamos. Hola, boca roja. ¿Qué se mira una lucecita que pega ahí, Gaby? Mira. ¿Dónde? ¿Sí la mira? ¿Sí la? Aquí, mira. Fíjate. Mira. ¿Dónde? Yo no miro nada. Estás bien loco. Oh, es por la luz de atrás, mira. Gaby, por eso quiere estar contigo en la tina. Quiere domarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Coti!
Siempre me descubres. Dije, ahí la monto, ahí pon de repara. Así la manso, pero... Pero todavía no arreglan el jacuzzi. Qué buena idea meterlos en agua. No me remates. Yo soy chaparro, feliz, fuerte y formal, parientón. Ya dijo. Es buena idea eso del agua. Nosotros, así los amazonos, llevamos al río. Y ahí de volada. ¿Qué tal las tortas? No, no. Ahí está el pan todavía. De veras, Gaby, mañana. Mi hija sí comió. Oye, sí, yo no. Ella sí comió, se hizo su torta y al lado le puso hachiros. Que mire que ahí tiró como la mitad. Sirvió demasiados. Ella le gusta servirse mucho. Le hace la torta y luego le mete los hachiros adentro. Pero Dios se mío, puso los, al lado también. Los chamacos de aquí hoy en día. El sazón de Miran Arroyo y más. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, amiga. Espero te lo hayas pasado bien y hayas comido rico. Nosotros comimos un montón y dormimos un montón y ahorita ya traigo mucho sueño. No, no es que dormimos tanto, estuvimos ahí en la, acostados en la cama, viendo la tele. Ya descansando está, según, pero como que te da más sueño. Comiendo hasta ahora, ahorita vamos un ratito a ver la tele y luego a hacer cuchi cuchi. Freddy, cállate, no seas grosero. O sea, ya, pues acá, no okay, ya no voy a decir, ya dije que me iba a portar bien. Cut it out. Ya me voy a portar bien, disculpe. Nos vamos a ir a dormir. Y ahí nos vamos a acostar. Y nos vamos a soñar con los angelitos. ¿Qué dice ahí? No, jajaja, dice Maki. No. como un rico pozole. Ay. Ay, qué rico. Yo empecé montando. Yo quería hacer pozole hoy, pero Freddy dijo que no. Ah, qué padre. Yo empecé montando cuartos de milla y me pasé a los de Toro Bread. Ah, ¿esos cuáles son los que reparan? ¿Qué chingas? ¿Qué dice Miriam o quién dice? Quise decir comí, ah, sí te entendí. Sí, Miriam, qué rico, yo quería comer también pozole. Yo quería hacer pozole hoy porque hice mucha comida ayer. Pero Freddy dijo que no, que me esperara. Oh, se dice, entregando regalos pendientes con Gaby. Sí, ¿verdad? Así, sí. ¿No es domingo familiar? Nada. Pero mañana, es que mañana no hice pozole también porque mañana vienen mis amigas. Para año nuevo. Y ellas vienen mis amigas y a ellas les gustan los frijoles. Ellas son americanas, entonces a ellas les gustan los frijoles. Entonces les hago frijoles y tortillas de harina hechas a mano. Y ya les hice unas gelatinas porque ellas van a venir temprano, van a venir a las 10 de la mañana. Entonces, ya les hice las gelatinas para postre y pues van a venir a almorzar, yo creo. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? Porque no mira. Gaby, vamos a hacer una colaboración. Sí, cuando quieras, Miriam. Avísame. Sí tienen mi número, ¿verdad? Es que no se me, yo no grabo los números y se me borró el tuyo. Porque no grabo los números, soy muy mensita para grabar. Ya te entendí. Se me pasan. ¿Qué? Gaby, eres de Chihuahua, ¿verdad? Sí. Que sí. Oye, vale. Mándame mensaje entonces. ¿Sabes? ¿Cómo andas de la cruda? No pisteo, desvelado nomás. Desvelado no, sí, pero tomando. No, no, menos como a la una o dos. No pisteo. Como a las dos. Ya me trae la barba, tengo que echarme aceite. Quítatela, te dije, que te miras más viejo así. ¿Qué dijo? Los Toro Great son los que corren una milla más. Bien los que corren en Kentucky Derby, Sector International. Pues allá en el rancho, quién sabe si eran de milla o de un cuartito. Esos caballos, a ver cómo son. ¿Ya hicieron sus propósitos con el mono? ¿Cómo? Porque si hacemos los propósitos con el mono. ¿Ya hicieron sus propósitos? ¿Ya hicimos los propósitos con el mono? Oh, perdón. ¿Los propósitos con el mono? No entendí. A ver, ¿qué dice Freddy? Porque no me... ¿Cómo? Ah, que si hicimos nuestros propósitos como el mono. Oh. No, nunca hemos hecho propósitos, ¿verdad? Vamos a seguir, le dice el santo loco. ¡Vámonos! Nunca Fierro. Hemos hecho propósitos así de año nuevo ni nada nomás. Dejen su dedito arriba, mágico. Sí, dejen like, dejen su like.
Del 2009, dice Maki. 2019 será, yo creo que, ¿no? Oh, del 2019. Es lo que yo dije, que yo vivo el día al día. Así debe de ser. Yo, por ejemplo, ¿para qué voy a planear el mañana si no sé si va a venir? Pero cada quien, yo respeto si lo hacen, está bien. Gaby, que se la deje y se la quite la barba el 31, así dices que tienes hombre nuevo. Coti. Es que le salen muchos granitos luego. Bueno, okay. Ahora fuga, plebes, nos miramos en otra oración, otra ocasión, si Dios permite. Ok, corazón. Hasta luego, corazón, que pases buenas noches. Corazón. Corazón de piedra. Yo no prometo porque no cumplo. Adiós, dieta. Yo creo, yo ya llevo como 20 libras subidas. Amigos, se me cierran los ojitos, los quiero mucho, nunca cambio. ¿Quién es? ¿Quién dice? Beba, no. Beba, bebita, buenas noches. Este año que viene vamos a cambiar. Vamos a... A mejorar. No, vamos a planear ir para allá, para donde vives. Así Freddy también visita a sus sobrinos. Está como a 40 minutos de Boston. Oh, ¿para allá, para Massachusetts? En Maine. Ella vive en Maine. Ellos viven en Massachusetts, mis sobrinos. Uh-huh. Está como a 20 buenas minutos. Buenas noches, Beba. Que descanses, Beba. Buenas noches. Ya dijeron. Vamos a planear. Vamos a ir en la... En el, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿Lange Bus? Sí, porque también vamos a ir a visitar a unos amigos a South Carolina. South Carolina. A las Carolinas. Si nos gusta manejar, so, vámonos. El año pasado mandé tamales para allá con ellos, con instrucciones y todo. Good porque night. Ellos no saben hacer tamales ni nada de eso. Entonces les mandé con instrucciones y todo. Se llevaron sus tamales congelados en el avión y felices ellos, les encantaron. ¿Cuándo llega Angie, Gaby? Dice Coti. No sé. Que ruja el moro home. Bueno. Sí. No sé cuándo va a llegar, Coti. La idea del Moro Home Santo Loco es que vas, se te hace noche a un lado, te parqueas, pones los gatos, te acomodas, te duermes, te levantas en la mañana, te echas un baño y llevas llegamos cocina. Llegamos a un lado, nos estacionamos, yo cocino, hago cena y luego en la mañana hago desayuno y agarramos camino. Y como tiene el cuarto atrás y luego mi hija duerme acá, se va con los perros ahí en la sala, ahí duerme ella. Tiende la cama del sofá cama. Uh-huh. Pone películas y todo, ahí está viendo películas. Es bien padre. Mucha gente espera cuando ya está viejita a comprarlas, pero no yo. Me gustaría uno de esos cuando voy a México. ¡Qué padre! ¡No, te dejan a pata! Sí, está peligroso en México. Excelente pareja. Oh, gracias, Pink Love. Gracias. ¡Qué padre tener un moro home! Dice Gles. Pink Love, dice. Pink Love, gracias. Es muy bonito esos viajes. Pero sí, dice porque Maki, vas haciendo memorias. Es bonito, vas creando memorias, pues con tus hijos o pues con tu pareja. ¿Te imaginas un moro home en vez de ir para México, ir para Argentina? Hasta, igual vas a pasar por México. Te hasta Buenos Aires. No. ¿Dónde está Mono? ¿En Buenos Aires o dónde? ¿Dónde está? Yo por eso salgo aquí afuera que me dé unos Buenos Aires. Oigan, me duele la cabeza. Todo el día me dolió la cabeza. Ayer vino mi papá y mi papá... A ver, va a leer, Freddy, por antes de que me interrumpa que lea. Para contarles el chisme. A huevo, yo voy a comprar uno de esos. La moda y luego, si el jale está lejos... A campo frente al trabajo. Dale, está bien. Es el santo loco. Maki dice, no, ya me dijo que va a venir a Dallas. ¿Va a ir a Dallas ahí contigo? Déjenles cuento el chisme, pues. Vino mi papá con la mujer y con los niños. Tienen unos niños de... ¿Cuántos años tienen, Freddy? ¿5? 6. ¿Van a cumplir 7? Sí, tienen 6. No. ¿Van a cumplir 7? Bueno... Son hijos de tu papá y no sabes. Tampoco sé si soy. Y hagan de cuenta que son el diablo. No sé qué les pasó. Oh my God. Miren, nosotros no es que no somos ricos. Oh, ok. Fred, en la primera cita no. Nosotros no somos ricos, entonces. En esta casa acabamos de comprar todos los muebles. Todos los muebles, ¿ok? Y
ellos, nosotros si vamos a poner un vaso en la mesa, pues miren, no estoy mintiendo, miren. Voy a poner un vaso en la mesa, pues pongo un... Cuida uno las cosas, en pocas palabras. Ajá, pongo un placemat, un mantelito, y aparte todavía pongo, miren, no ponemos de uno, ponemos dos, ¿ok? Y luego el plato encima. Bueno, este frío lo dejó con basura, pero bueno. Ponemos uno, ponemos otro, y luego el plato encima. Entonces, no, ponían todo, las manos llenas de comida en la mesa, corrían de aquí para allá, brincaban arriba de las sillas, de los sofás, de todo, y llevaban panes, llevaban comida, llevaban para todos lados, y les decía, oh, siéntate, baja los pies. ¡Ya no estoy para abajo! ¡Ya estoy para arriba! ¡Ya no estoy para abajo! ¡Ya estoy para arriba! ¡Ya estoy para abajo! No sé si yo ya perdí la paciencia con los niños o qué, pero oh my God, no sé. Yo digo, bueno, vas a una casa y sabes que tus hijos son diablillos, pues a decirles, ¿no? Perdón. Oye, siéntate, oye, estate de paz, o respeta, o no sé qué, no sé. Tal vez ya perdí la paciencia, no sé. Ya no tiene. ¿Y yo qué quiero? ¿Tener otro hijo más? ¿Dos más? Y ella que no quiere. Ya no quiere. No, ya la neta. Yo creo que cuando se levantan el diablo a decir, ay, ya se levantaron estos cabrones. Sí, y sí, llenamos el Moro Home de ropa de segunda y vendemos en los ranchos de México. Dice Santo Loco. Imagínate, te dejan a patas, Santo Loco. Dice Maki, ay no, qué desesperación. Ay, Maki, eso están créeme en que... los padres. Exactamente. Ya porque llegarán los nietos. Sí, los nietos también, pero ni mi papá ni ella no les decían absolutamente nada. Yo digo, a mí me daría pena que le digan a mi hijo o a mi hija algo en una casa, me daría mucha pena. Yo nomás le digo, ¿cómo es eso, chingada madre? Pláquense. Yo, baja los pies. Les cuento algo. Dije, ahorita les va a decir ahí ella, ¿verdad? Pues, oye, bajan los pies, les están diciendo que bajan los pies. Se acuesta. Yo digo, cuidamos las cosas porque cuestan nos comprarlas. Costaron, sí. Y todavía no acabamos de amoblar la casa. Échale, Maki. Pero cuenta, Maki, cuenta. Pero ahí me va a leer porque no traigo lentes. Que quieres salmón o que todo eso. Pero está bien, cuenta. No hay problema. Aquí. Yo tenía unos sofás de piel y tenía un rasguño y... No te voy a contar. En pausas, pero voy a estar contando. En abonos. Pero ahí me vale lo que diga Maki, porque no puedo. No, ¿Y qué? A ver, Freddy, léemelo. Y una fulana fue a mi casa y su hijo le jaló y lo desmadró. Oh, my God. Pinche, disculpa la palabra, pero pinche gente. Y a ti esa que... A ti es la que te va a costar lo del sofá y a la otra gente le vale. Y luego de piel. Así, pues, así tenemos un seccional de piel. Por eso... Oh, my God. Y ella solo... Le daba risa. Es que no entiendo yo eso, ¿eh? Yo no entiendo. Que no les cuesta a ellos. Exacto. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Si yo voy... A mí nunca me ha pasado, pero si yo fuera a una casa y hiciera algo, aunque fuera un accidente, pues yo me haría responsable. O sea, yo me haría responsable de lo que yo hice, aunque fuera un accidente, si yo lo hice. Y menos reírse, pues una peor falta de respeto, ¿no? Yo no sé. El caso es de que... Le he dicho, estás estúpida, ridícula. Freddy, cállate, ¿qué es eso? Es grosero. Ok, le he dicho, disculpe, amiga, ¿puede calmar a esos diablitos? No, más, debería de haber. A mí no me da vergüenza, le dice, hey, cálmense, porque, ay, Dios mío. Y es que, como dice, a lo mejor ya no tiene uno paciencia. Yo sentía que me hirvía la sangre. Ándale, así estaba yo ayer, Maki. Esas fuladas no se vuelven a invitar. Estoy contigo, Coti. Sí, yo ya le dije. No, tú las malas experiencias, ¿ah? Sí, yo le dije, lo siento mucho, pero yo no vuelvo a invitar a mi papá. Jamás, yo creo. Bueno, él trabaja con Freddy. Entonces tiene que venir con Freddy o a recoger la troca del trabajo aquí, lo que sea. Pero los niños. ¿Qué dice ahí? Léeme, porque no veo. Menciona en tu comentario. Oh my God, pero ¿por qué no me lo leíste? No le bajes, no. Ahí está. No, Freddy. Demon Cup Baby, quién sabe qué. Sí, el Lily, Freddy. A ver, espérenme. ¿Qué dice ahí? A ver, mañana. Ay. Oigan, es que mañana quiero ir a una tienda. A ver. Mañana es mi. ¿Quién sabe? El otro es. Nunca había. Yo nunca le abriría la puerta. Así pasa, Maki. Lo hacen.
los hijos. Oigan, mis hijos nunca fueron así. Bueno, son nosotros como padres. Sí. Mis hijos nunca ni anduvieron de groseros, ni de desmadrosos, ni de nada de eso así en ninguna casa. Ni en la casa de nosotros, ni en otra casa. Dice que si tu papá ya te conoce, ¿por qué lo permite? Ah, qué pinche teléfono. ¿Cómo que si ya me conoce? O sea, si ya conoce, pues que no cuida. No es que si me conoce, o sea, ellos deben de decirles que respeten las casas ajenas. Agarrar el pinche rollo, pues. O sea, ese. Respeten, pórtense bien. Oye, no vayas para allá, porque para que no se alboroten los perros. ¿Qué? Se viene el pinche teléfono. No vayan para allá para que no se alboroten los perros. ¡Yo quiero que los perros! ¡Yo quiero que los perros! ¡Oh, my God! No suba los pies al sofá. Me voy a quitar los zapatos para poderlos subir. No, le dije, es que siéntate bien. Yo, sit on your bottom. Sit on your bottom. Don't put your feet on the sofa. Y así. Y yo decía, Dios mío santo de mi vida. Los míos tampoco, a pesar que soy madre soltera, nunca lo fueron. Ah, qué bueno. Sí, es que así no se portan en casa ajena como si fueran la propia. Échales agua bendita. No, que verás que les hierve, les hace un hoyo. Les hace un hoyo. Dijo Freddy, yo creo que con razón los que viven abajo, porque ellos viven en un departamento. Dijo Freddy, yo creo que por eso los de abajo no los quieren. No, pues te imaginas. Ahí nomás se oye que les pegan por el techo. Sí, pobre Gaby, ya se quería de ahí, está enojada, ¿va? Ay, no, oigan, o sea, ya sentía que ya. Ya cuando se fueron, dije, agarré y toqué el sofá. Gracias, Dios mío. Hasta le dije, ah, pues no, después que acabó de transmitir Angie, le hablamos. Le hablamos, nos pusimos a hablar y dijeron, ya nos vamos. Y yo, bendito sea Dios, va. Yo los alineo, dice, ándale, se van a mandar al santo. Yo los alineo, mándamelos, les doy una pala para que vayan aprendiendo. Ay, no, es que me dio más pena a mí decirles algo que ellos... Eso no es la palabra, eso es lo que dice Pinglo, dice, así se portan los niños mimados, es que los tienen muy chiqueados. Dalai. Ay, no, es que... Y luego, ¿qué quieres? Van a ver el exacto, video, exacto, ¿no? Le das más pena a uno. ¿Qué juego quieres? Dile a Freddy cuál juego quieres. Es que es mi ahijado y luego... No sé, ¿cuál quieres? Dile, ¿cuál juego? Con juegos, dije. ¿Y cuáles juegos quieres? ¿Y qué dices tú? Ni a mis hijos les di. No les di regalo a mis hijos para que... Ya están grandes, pero antes sí les da, pero para que vayan aprendiendo que Navidad es... Si hay pero ya tenemos años que no compramos nada, o sea, no... Pero si hay niños chiquitos, se entiende, porque los niños para que se emocionen. Pero ya grandes, igual a Gaby no le voy a regalar nada, ya es adulta. Ya pagaste $500 en el salón de belleza. Ya le pagué los 500 en el salón de belleza. Pero no, sí le digo, porque lo que pasa es que yo no les doy regalo porque cuando ocupan algo, pues yo se los compro. Como mi hija, ocupa una computadora. Es que mi hija, no, ella misma dijo... It's okay, mom, porque todo el año me compran cosas, entonces no es como que voy a esperar todo el año para que me den un regalo. Dice, siempre me compran o me dan cosas, entonces dice, está bien. Uh-huh. Y le digo, no, y aunque pensaras que está mal, la Navidad no es a ver qué me regalan o a ver qué me van a dar. Freddy, ¿quién está para ir? You know? Oh. Entonces le dije, no se trata de eso la Navidad es nada que ver con regalos. Pero... La Navidad es para pasarla en familia. Exactamente. ¿Quieren ser mis padrinos? ¿Quién dice? Maki, cuando te cases con el mono, claro sí, que cuando sí. Cuando te cases con el mono, nos invitas de padrinos de lazo. ¿Y la mamá no lo regaña? No. No, para nada. Haz de cuenta que no miren existe. Miren las ojeras que traigo. Hombre, me dormí bien tardísimo recogiendo todo el tiradero. ¿Quieren el pelo que traigo? No me bañé, no me voy a bañar. Trato hecho. Ahí va la por con el mono. La luz aquí nos pega así como que, mira, ponte la mano así. Como que se mira mejor sin tanta luz así, mira, ándale. Órale, aquí, divisando el sol aquí en la playa. Rayando el sol. Porque esa luz alusa mucho. Pues supuestamente estoy prieto. ¿Igual te miras igual de prieto? Oh, sí, no, me blanque. Voy a comprar una luz blanca para verme un poquito. Allá está, atrás. Pietro, Piet,
Prieto, color de llanta. Pietro. Prieto. Pietro. Por eso que dijimos, a ver cómo decir, porque dije que la Gaby, ¿qué más dije? Así les dicen con la... Siéntalos juntos con la mamá y que sepan sus reglas y siempre serán bienvenidos y lo respetan. Exactamente. No, mejor que no vengan. Mejor que no vengan. La mamá también hizo drama. Así que a mí me desespera y yo siempre he dicho, digo, si vas a una casa y sabes cómo son, sabes que si quieren que vayamos, pórtense bien. Porque ellos son bien delicados, no exactamente delicados, no, cuidan no, no. sus sí, cosas. Nosotros no somos delicados. No, pero yo digo, si yo fuera a un lado, yo a mis hijos le dijera, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a esta casa, pórtese bien. Pero hoy acabamos de comprar todos los muebles y están brincando con los zapatos arriba de los, o sea, come on, digo, voy, aunque fueran muebles viejititos. No así, no así, no se puede, mejor que no vuelvan. Es verdad. Así. Que los bendiga Dios. Dice uno, yo en vez de algo, digo, ay, si algo me espera es eso. O sea, si sabes, eso, no, eso ya es mucho encaje. Si ya sabes, no una vez, mejor que una vez también que fueron al albergue en la casa. No, hombre. Ya entraban, se iban dentro de la casa mojados. No corran porque Murphy se altera, porque Murphy, nuestro perrito que se murió, Murphy se alteraba cuando los niños corrían alrededor de la alberca. Stop biting your nose. Porque él pensaba que se iban a ahogar y se quería brincar. Los quería detener que no brincaran a la alberca. ¡No brinquen! Como 100,000 veces. ¡No brinquen! Y era lo que más la gelatina. Brincaban. La gelatina la hice para mañana. Si quieres, no trabajes. ¿No me vas a dar gelatina? Iba a hacer unos cheesecakes también, pero me voy a esperar hasta cuando Angie venga. Los hago. Hago cheesecakes. Porque no tengo dónde guardar tanto postre en el refrigerador. Pero, ¿sabes qué? Lo que uno tiene... Que uno aprende si sabes que estas personas no, y haz de cuenta, tienes una lista en una libreta, una tachita. La lista negra, una tachita, y sabes que esto no. Así. Invitas, ponen que un día los invitamos a Chuck E. Cheese, y ahí que tumben a Chuck E. Cheese y lo hagan lo que quieran, ahí las maquinitas, pero invitar a la casa no. O sea, no sé si se dan vuelo, no sé. ¿Qué rollo? A mí no me gusta la gente que es así, me desespera. Es que no entiendo yo, oigan, es que mis hijos no fueron así nunca. Digo yo, si son desmadrosos en tu casa pero y van no, a otro lado y no, respetan, pues está bien. Pero no se invitan solos. ¡Ah, no! ¡Así llegaban! Ah, sí. Así llegan de repente y están... Sí se invitan solos. ¡Abre! ¡Abre! Sí se invitaban solos, ah, por ejemplo, ya después nos íbamos de la casa y poníamos candado en el gate. ¿Dónde están? Estamos de afuera porque los niños quieren ir a la alberca y nosotros no, pues no. Ah, estamos. Cierto, Gaby, lo que dice Glessy y Rosy, deberías de hacer eso, Gaby. ¿Qué? Yo le diría a mi papá en privado que ya no traiga a sus hijos por traviesos. No te preocupes. Me ocupa hacer en mañana, privado. Ya lo dije aquí público, mañana le voy a decir. En cuanto llegue aquí, yo, olvídate. Mañana va a venir y no le va a gustar que le diga. Ya para otra vez, ¿le piensan para invitarlos o no les abren la puerta? Mira, es que los invitamos porque... Le dije a Freddy, llámale a mi mamá y a mi papá y pregúntales qué van a hacer. Y los dos dijeron, nada. No, pues nada, aquí en la casa. Ah, pues dije, vengan. Comida, porque yo hice suegra, mucha comida. Ellos se porta bien, mi suegra bien. O sea, yo hice mucha comida. Mire, hice tamales de mole con pollo, de chile rojo con carne de res. ¿Qué más hice? Hice pierna de puerco, hice... Una raca de ribeye. Hice camote con espárragos. Con Herbs de Provence. Hice espárragos envueltos en puff pastry. Hice puré de papa. Galletas. Hicimos galletas, hicimos cheesecake, hicimos gelatina con nuez, gelatina de tres leches con nuez. Entonces dije, comida hay. Dije, si quieren venir a acompañarnos a cenar, que vengan a acompañarnos. Hola, buenas noches, feliz Navidad. ¿Cómo se la pasaron? María Jiménez. Hola, María Jiménez, feliz Navidad. ¿Qué tal? Nosotros nos la pasamos muy, muy, muy bien. Sí, muy bien, gracias. Pues, muy bien, hasta que... Las cosas así son cosas no, que... Ni siquiera nos pudimos tomar una foto, ni siquiera nos tomamos foto ni nada. Haz de cuenta, cuando ya después me fui a acostar, dije, ay, Diosito. Yo trabajo, mañana tengo que trabajar, y uno trabaja tanto para tomar el día que estamos en la casa para descansar, para pasártela en familia, para estar uno tranquilo.
Antes todas las navidades las hacíamos en la casa. No, bueno, siempre íbamos a la casa de mi mamá y de mi papá. Siempre íbamos antes. Antes. Y luego lo empezamos a hacer. Pero siempre era mucho drama. Era de que, oh, mis hijos no podían abrir sus regalos. Si les daban algo, no lo podían abrir porque si lo abrían, tenían que dejar al primo que les abría los regalos. Porque, pobrecito, déjalo que te lo abra porque si no llora. Dije, ay, ¿qué necesidad tengo de eso? Dice Coti, Gaby, creo que cocinaste para todos nosotros, pero no llegamos. Era mucha comida. ¿Y no te crees que así se acabó? Sí, la carne, no la acabamos, la carne. Y ahí queda todavía pierna, la papa, todo eso se acabó. Nomás quedó, pues, es que era la pierna estaba grande. Dice... Y la carne de res también estaba grande, la raca. Gles, Rosy, estuvieron de niñeros. No manches, es que ya... Ya, pues también no creas que mis hijos tienen mucha paciencia también así ya. Yo creo que no tienen mucha paciencia porque no están acostumbrados. Dice... Me decía Katie, mam, dile que baje los pies. Tú eres muy delicada y siempre nos has dicho que respetemos y no sé qué. Y si yo llegara a subir los pies, me dijo, tú me dijeras, no me dejarías. Pero pues la mamá estaba al lado, decía, ¿por qué no le dicen? Dice nuestra hijada Maki López. Ah, sí. En vez de... pasarla bien, se frustraron. Hasta que se fueron. Pero no crees que dije nada así porque, pues, por mi papá, ¿verdad? Pues por mi papá, pues para que cenara y eso. Porque él no dijo nada, ¿verdad, Fred? Nada. Él no dijo nada, entonces dije, ay, no. Dije, bueno, no vamos a decir mucho así. Yo sí, allá en inglés, así los tenía, les estaba diciendo. Pero haz de cuenta que hablaba con la pared. Haz de cuenta que hablaba como con la... Oh, no corran, no estén corriendo brincoteando así. Haz de cuenta que le decía, corren y brincoteen. Era lo que hacían. En la entrada hay una pared de puro espejo. Ay, no pongan las manos ahí. No los puse, y decía uno. Y lo, ahí voy, ahora voy a ir yo a verme los dientes. Y todos los dedos pintados y así. No sé, a lo mejor ya no estoy acostumbrada o no sé. Pero yo he tenido amistades que vienen a visitarme y traen niños y no se portan así. Y se portan poquito, los regañan los papás. Sí, o sea, yo nunca le he tenido que decir a nadie. Cuando uno no está impuesto a un estilo de vida y cuando llega alguien de ese tipo de personas, explotamos. Dice Coti. ¿Y cuándo cenaron? ¿Cómo se portaron? ¡Te van topa! Igual o peor. O sea, ¿qué quieren de comer? ¿Qué te sirvo? Les dijeron. Y luego dijeron, ¡arroz! Arroz no había. No había arroz. Y querían arroz. ¿Quieres un pan? Ah, ese pan a mí no me gusta. No me gusta, yo quedo del otro, el que está blanco. Ese está malo. Ay, no, ay. No. Pallino. Ay, no. Es que hasta los quiero está brincoteando. Ay, no, es que no manchen, no, es que no sé ni qué pensar, no sé. La verdad. A mí esto no me gusta. A mí esto... Me recordó cuando yo cuidaba dos hermanitos y tenía una mesa de vidrio y la limpiaba yo y ellos le pasaban la lengua. ¡Oh, my God! Para ensuciarla. No manches. Qué coraje da, ¿no? Cuñaditos, te avientas, Freddy. Medios hermanos de... No, cuña... Sí, son cuñados míos, son cuñaditos porque son medios hermanos de ella. Dice que no, mira la cara que me echa. Dice que no son nada con ella. Yo digo que son medios hermanos, llevan la sangre. Medios. Pero son hermanos tuyos. No, medios. Hermano, solo tengo un hermano. Es 10 años menor que yo. ¿Esos tienen cuántos? Mucho menos que yo, como 30 y algo, yo creo. Menos que yo. ¿Qué más dice ahí? ¿Por qué no miro? Dice Maki. Ay, pobre de Gaby. Y te lo juro que... Son sus medios hermanos, aunque no quiera. Mira, Freddy. ¿En dónde dice eso? Ahí dice. A ver, dale para arriba. Ahí está.
qué mentiroso eres, ¿eh? Ah, no, que no sabes, no, que no puedes leer. Es que no miro absolutamente ninguna, así que diga así como dices tú, como, ¿cómo te puedo decir? No es que no sepa leer, sí sé leer, mucho mejor que tú, pero mucho, no alcanzo a mirar. Mucho, mucho. Comparten los genes, Gaby, y ni te quejes. Ah, no, es que creo que yo no soy hija de mi papá, fíjense. Dice Elvia Franco, Angelover. Yo tengo medios hermanos, pero son mucho más grandes que yo, dice Maki. Yo tuviera así unos medios hermanos, pasara por ellos, los llevara a Chucky Chee, los llevara a muchos lugares. Ay, a pasear. Cállate, por favor. Aquí me pasa por Valente, para que lo lleves aquí. Al Dennis, él ya tiene 60, para que le den su desayuno de 55 para arriba. Pero ya me los traigo aquí, a ver, pongo la chancleta aquí, órale, cabrón. Así dijiste. Oh. Nah, pero están los papás, yo no puedo hacer nada. Ah, pero ¿es tu ahijado? Pues no, porque miras, no le dices un coscorrón, por eso mi papá le da coscorrones, ¿eh? Por algo. ¿Cómo me miraba? Y yo siempre lo ando regañando, no le vaya a pegar al niño, no le vaya a dar coscorrones. Un día le quiso dar así un coscorrón, le dije, oiga, ¿qué le pasa? No le pegue, pero o sea, no le pegó, pero sí le quiso dar su coscorrón y ahora entiendo por qué. Al parquecito, ¿ves, Gaby? Al parquecito del castillo. No, 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 no manches. Los perros estaban como locos. Miren, no saqué a los perros porque yo creo que Coco sí los hubiera mordido, la verdad. Yo creo que sí los hubiera mordido. O no, si no hubieran mordido a la Coco. Capaces y ellos le arrancan un pedazo a la Coco. No, es que no sé ni qué decir, la verdad. No sé ni qué decir, es que no lo entiendo. Así pasa. No. Se va diciembre. Yo digo, si yo voy a la casa de ellos y ellos andan como diablos haciendo y deshaciendo, desmadrando, pues allá ellos, yo no les voy a decir nada, pero digo, si vienen a mi casa, pues... Mira, Coti, ya lo hemos hecho varias veces así. ¿Cómo? Dice Coti, Gaby, ¿y por qué mejor no hubieran llevado la cena allá con tu...? Hemos ido así, hemos llevado no comida. No podemos porque pero... invitamos a mi papá y no, a mi mamá. No, pero cuando hemos ido. Invitamos a mi papá y a mi mamá, entonces... Pues ellos están separados y mi papá vino con la mujer y mi mamá vino con el señor ese. Entonces, pues no, es que no podemos ir con mi papá y no, por eso dijimos, si quieren venir, dijimos acompañarnos pues aquí. Tampoco es como que vamos a ir con mi mamá allá tampoco. Todavía hay iglesia, todavía hay Chuck E. Cheese, sí hay. Sí. El canal de la reina del universo. Saludos, Gabriela Farías. Hola, saludos. ¿Y a mí no me saluda? Y aparte, sí lo he hecho así, como por ejemplo, anteriormente dije, bueno, para evitar eso... Y no se aguantan ahí. Yo voy para allá, ¿verdad? Me acuerdo una vez compré unas charolas de comida, dije, para no cocinar y no llegar a cocinar allá, dije, mejor llevo charolas de comida, llevé... ensalada de pollo, tostadas y cosas así, para evitar eso. Sí, es un proble la fiesta de cuatro. ¿Es un qué? Un proble, como un problema. ¿Proble? Proble, dice el universo, el canal de la reina. Oh, es un proble, sí. Ay, sí. Hola, amigo, no sé su nombre. Me llamo Freddy. Alias Pete. A.K.A. Oh, A.K.A. Soy Freddy. Se me hace que se me quiere romper una uña. Puro. El canal de la Reina Universal estaba cotorreando. Soy Freddy. Freddy Farías. ¿Y qué dice Maki? ¿Quién? Maki. Situación. ¿Arriba qué dice? Situation. Sí que es difícil la cotización, quise decir la situación. ¿Por qué creen que, miren, me puse a buscar si había Starbucks abierto? Porque dije, oh my God, y me dijo mi hija, no, mam, todo está cerrado. Pero dije, no, porque a mi hijo le gusta usar mi tarjeta de Starbucks, entonces nomás me llegan los recibos donde dice que si quiero dejar un tip, y ya sé que él la usó porque Freddy estaba aquí. Y dije, no, ¿sabes qué? Sí está abierto. Me puse a buscar, encontramos uno abierto y manejamos hasta donde estaba el Starbucks abierto porque dije, necesito tomarme un té. Me tomé cuatro Advil. Y no se me quitó el dolor de cabeza. Nomás para que vean cuánto estrés traigo. Año nuevo, dile que vas a salir. No, simplemente no se invitan. No van a venir. En año nuevo vamos a tener fiesta, así de que no van a venir.
Aquí vamos a tener una fiesta. Vamos a tener si ya están ya aquí, le invitamos que pasen de nuevo. No, no sé. Creo que vaya a estar otro año, no sabemos. Todavía no. Hola, hola Freddy, dice el canal. Hola. ¿Quién dice? El canal de la Reina del Universo. Oh, ya está, ¿ves? Dice Elvia. Qué bárbara. Ay, sí. Ancina, dicen allá, Ancina Merito es, Ancina. Si vieran Ancina, qué rico huele estas velas, oigan. A ver. Ah, está bien perfumado aquí. Aquí ¿cómo huele? Te encanta tener velas. Miren. Tiene colección de velas. Nomás tengo como 30. Pero, o sea, 30 guardadas. Pero tengo por toda la casa, tengo velas. ¿Qué aroma es? ¿No? Ahí dice. Este es de Black Cherry Merlot. Black Cherry Merlot. Huele riquísimo. Riquísimo. A mí me encantan las velas. Miren, yo tengo velas por todos lados. Miren, aquí tengo velas. En estas decoraciones que son para la mesa. Miren qué bonitas. Son como unos snowflakes. Y estas huelen a coco. Una para bañar. Pero no son de Bath & Body Works, así de que no huelen tanto. Ocupo una para bañarme con ella, jaja. Claro, si no doliera. ¿Una qué? Oliera, una de esas, dice Coti. Hola, buenas noches. Entrando y dando mi like, Liz Cárdenas Salazar. Hola, Liz Cárdenas, tocaya. Yo también soy Liz. Pues ni me la gané. Oh, es que rifaste una la otra vez, ¿verdad? Ni cuéntame. Si vieran qué rico olía esa que... Vamos a rifar otra, vamos a rifar una crema. Después vamos a rifar una... Una crema Nivea. Y un champú Vanar. O Caprice. Ey, de los... ¿Cómo son unos de bolsita sí, que hay en Vanar, México? Sí, Vanar. Así. Vamos a rifar unos jaboncitos. Ahí tengo esos que le mordías y... Me acuerdo en la casa de la... Te tragaba la mitad y la mitad te sobraba. En la casa de la mamá de mi papá, allá con mi abuela, pues no... Eran demasiada gente la que entraba y salía ahí, así es que no podían tener champú, acondicionador, todo eso en el baño porque se lo acababan. Entonces, cada que... Si estábamos allá y que nos íbamos a bañar, teníamos que ir a la tienda a comprar un jabón de eso. Lo abrías así, se te iba todo a la boca. Ay, no. Me acuerdo qué feo. Que si la vela viene con la copa, ¿no? Ay, no, no, la copa yo la compré. La copa no, la copa es aparte. Esta yo la compré aparte, mira. Ahí está la vela. Mira, este lo compré así. Ay, ¿te lo sacaste? ¿Salió el olor? ¿Huele más? Ya la voy a tapar. Mira. Ahí me tienes todo y abres la puerta y... Miren qué bonita la tapadera. Liz Cárdenas, feliz Navidad. Oh. Feliz Navidad, Liz. Después, cuando se acaban las velas, yo las... No, creo que Carmen también estaba diciendo la otra vez que ella hace lo mismo. Estas se pueden... La congelas como por un rato, unas dos horas, la congelas y cuando ya no se puede prender, ya no se puede prender y le queda todavía poquito. Entonces, la congelas y ya le sacas el wax que le queda y esto se le quita. Esto es como una calcomanía transparente. Y te queda esto, mira, para guardar como algodones, cotonetes, cosas así. Está bonita. Y ahorita que me acordaste de eso, ¿sabes qué? Pero están bien caras, mira. ¿Sabes qué hacemos nosotros, Gaby? $24.50 se salen. ¿Sabes cuáles los vasos que nosotros usábamos en México? ¿Cuáles? Mi mamá compraba las velas y las ponía que pasan de todas. Ya ves que San Martín de Porres, que tenía como unas 10. Y ya cuando se acababan... Nos tocaba, mira, se acabaron las velas. Íbamos y con una garra te la ponías así y le limpiabas toda la ¿cómo se dice? La cera. La cera, toda la cera que tenía. Y luego se lo dabas y luego la lavaban con jabón y ahí tomabas agua. ¿De verdad? Sí, ahí lo hacíamos así en el rancho. No compraba vaso, mi mamá. Es muy bonita la base de la... De igual lavadora de... ¿Ves lavadora? Ah, ¿qué? No, a ver, ¿hay otra vez? Tiene una B, una W. Veladora. O veladora, de veladora. ¿De qué? Anda, lo que estaba diciendo, veladora, los vasos que usaba. Ah, de veladora. Así lo usábamos, sí, de veladora. Yo pensé que ibas a decir que de mole Doña María. Porque no, yo no. Creo que todos en México hemos tenido un vaso de mole Doña María. Pero nosotros era de eso, sí, muchos hemos hecho eso. Es que nosotros lo hacíamos, me acuerdo que mi mamá tenía... Bastante, es que ya podías comprar y ahí en el rancho no podías comprar. No, pero también ponían veladoras. Y teníamos de todos...
Veladora siempre. Sí, pero digo, nunca usamos los vasos de las veladoras. Nosotros sí. Los del mole Doña María sí. Y dice Maki López, iguales que nosotros. Nosotros sí les íbamos. Los de mole Doña María sí. De hecho, el año pasado yo compré unos... compré mole Doña María solo por los vasos que había. Todavía tengo uno ahí, miren, déjense, los enseño. Nomás por los vasitos que traían una monita muy bonita. Hasta florecitas traían. ¿Los vasos? Pero qué bonito, me acuerdo que yo decía, me caía gordo, me ponía unas de los trapos ahí para quitarle así, le metía la mano para quitarle toda la cera. ¿Y tú dónde quedó? Y luego ya de la que le quitábamos la cera, no sé, quitábamos la cera, ya lo lavábamos y ya. Y tenían vaserío ahí de todos los santos y de todo ahí, no hombre, qué barbaridad. Y había unos muy bonitos de florecitas, ¿sí? No me acuerdo. Miren, compré de estos, creo que compré como 3, porque traían a esa monita, de mole Doña María. Por eso las compré. Hace como un año. No sé si están los demás ahí, pero este sí lo tenía, porque aquí tenía los palos que uso para los elotes. Es que comemos muchos elotes. Y aquí pongo los palos de los elotes. Pero por eso compré de mole Doña María, miren. Todos sabemos que así son los vasos de mole Doña María. Y cuando yo era niña, sí llegamos a tomar. En estos vasos tomábamos la soda. Porque de una botella de soda nos daban la mitad. Entonces escogíamos, ¿tú qué quieres? ¿De la mitad para arriba o de la mitad para abajo de la soda? Entonces ya escogíamos, y que si escogías de la mitad para arriba, pues nos servíamos en vaso. Claro, o sea, no todos los vasos eran de estos, pero teníamos uno que otro. Qué bonito. Aquí qué bonito, no vi de esos, dice Elvia. Mi dónde, mamá hervía... ¿En dónde? ¿De estos, Elvia? Sí. ¿En dónde vives? Dice Maki, mi mamá hervía el agua y los lavaba. En Michoacán lo que pasa es que con el calorón que hacía, no podía servir el agua. Se derretían ahí. Están bonitos esos de la monita. Esa es la edición especial. Sí, en Coahuila, Gaby, en México. Para el Día de Muertos. Sí. Acá también viene mucho el tequila, todo eso para el Día de Muertos. Aquí ya sin Día de Muertos te venden. Que el día de para todo te venden aquí. Tensky, todo te venden. Es más, hasta las sodas tenían eso en las... O las sodas también. En las botellas. En la botella tenían para el Día de Muertos. ¿Qué horas son ya, Gaby? ¿Cuánto está? ¿Cómo? ¿Para qué prendes el calentón? No miro. No miro ni más palomas. No puedo prenderlo porque no miro. Pensé que es el mes patrio. Que pensó que era el mes patrio ese. Oh, no, es del como del no, Día tampoco. De Muertos, mira. A ver, aquí dice algo, Freddy. ¿Qué dice? A ver, dice. Ahí abajo. Marías de México. Marías de México. Oaxaca. Yeah. Aquí dice Oaxaca. Ah, es que según es como una oaxaqueña. Ajá, Marías de Oaxaca. Marías de México, Oaxaca. Eso es en Oaxaca, veía el otro portero. Supuestamente entonces así se visten en Oaxaca. Porque aquí dice... Es como vestido. Arrímalo para que vea, aquí dice, mira. A ver. Ahí está. Ahí dice, mira. México, ahí está. Y luego dice aquí. ¿Dónde dice Oaxaca? Acá. Oaxaca. Son de trajes típicos, ajá. Yo creo, pero las pusieron en el tiempo sí. De Thanksgiving. Ah, sí, es una Catrina. Saludos sí, y feliz Navidad, guapos. Gaby, Freddy. Oh, saludos, Nacho. Hola, Nacho, feliz Navidad. Te mandamos un abrazo. Hace rato te miré que andabas haciendo chicharrones. Te saludé, pero no me miraste porque los andabas dorando. Espero hayas tenido una feliz Navidad y espero Camilo y Lolita estén bien. Saludos a todos los del chat. Buenas noches. ¿Quién es? Nacho, que les manda saludos a todos los del chat. Ay, qué lindo, Nacho. Gracias. Y está pendiente unos tacos, Nacho. Y la visita. Y la visita. Y ahorita ya, ahora sí ya me estoy... Despejando un poquito. Ahorita estaba con la movedera y unos proyectos, pero ya ahorita ya.
Ya voy a tener tiempo para pasar, echamos una hamburguesa por ahí. Véanse en el McDonald's donde nos miramos tú y yo, Nacho. Véanse ahí con Freddy. Ahí voy a trabajar, ando trabajando ahorita. Es que me mandan una de muchas de Hollywood y todos. Ando un poco engripado, pero estaré un par de días. Ah, que te mejores. Que te mejores, por el tiempo, Nacho. El tiempo. Compra jengibre y con unas rodajitas, hierves agua, lo haces en té y le pones miel de abeja natural. Bueno, yo uso orgánica y limón y con eso te alivias bien rápido. También te puedes hacer como un jugo de piña, moler piña con un poquito de jengibre y rápido te alivias. Yo soy así, cuando yo me enfermo, cuando yo me enfermo que ando malo a la gripa, si me quedo en la casa a acostarme me siento peor. Solo una vez te quedaste. Una vez. Porque te dio el flu malo cuando estaba el H1N1 o quién sabe cómo se llama, sí. Ese flu, ¿verdad? Y cuando me dio fue que me quedé, pero yo si ando malo de la gripa, pero todo el cuerpo. Pero terminaste en el hospital. Me voy, así sabes, terminé en el hospital que me pegó bien duro. Y nos fuimos a Washington y así, allá también. Ella también. Te pusieron en cuarentena que no podías salir porque estabas malo. Y no podíamos volar de regreso. Sí lo estoy haciendo, pero también empecé a tomar medicamentos para rápido. Está bien. Uh-huh. Hace falta la medicina. A mí no me gusta tomar medicina. Es que cuando tienes gripa, nada te lo va a curar. Los medicamentos te ayudan con los síntomas, pero no te lo curan. Porque va a estar en tu cuerpo, en tu sistema, hasta que ya el tiempo que va a estar y se va a salir, cuando se va a salir, se va a quitar. Pero los medicamentos ayudan con los síntomas. A mí una vez me pasó que andaba estresado, me sentía un poco cansado. Me fui andamos para Los Ángeles, vamos a comprar unos tacos. Y luego, dame 4 tacos de tripa bien dorada. Me los dieron, le eché aguacate, ok. Me fui a trabajar y todo eso. Y llegué cuando... No, pero mi papá también se puso malo. Sí, llegué a la casa. Ah, ok. Y de repente le dije a Gaby, me fui al baño porque me sentía pésimo. Me sentía bien mal. Bien nocheada, como las 11. Eran como las 11. Y me fui al baño y yo me acuerdo que como que quise vomitar. Y ya no me acordé de nada. Cuando me acordé es porque ya me llevaba a la ambulancia. No, estabas ahí. No, todavía. No, estaba. Sí me acuerdo porque que no cuando... Porque no te querías ir. Ajá, cuando... Así. Ah, es que yo oí un ruido raro. Sí, yo escuché un ruido raro y dije, Kiri, ¿qué se oyó? Dije, los perros gruñeron, pensé. No sé por qué me dio por abrir la puerta del baño sin tocar. No, yo nomás abrí la puerta así, cuando abrí la puerta Freddy estaba tirado y como tieso, y yo lo jalaba y gritaba. De hecho, duré sin voz, ronca como 3 meses. Pensé que ya me iba a quedar así, de tanto que grité. Llamé al 911, no les podía decir qué era lo que pasaba. Katie me quitó el teléfono y me dijo, dame el teléfono, mam. Y Junior en el cuarto estaban jugando un videojuego con su amigo y su amigo le decía, hey, Freddy, yo creo que alguien se metió a tu casa a robar porque están gritando. Y él, oh, no, así gritan, así hablan, no hablan, gritan. Y cuando salió que le dije, bien asustado Junior también. Y cuando ya Junior, Freddy recuperó así el sentido que vino la ambulancia y todo, no quería que se lo llevaran. Y él estaba completa... De hecho, no se lo podían llevar luego porque lo tenían que estabilizar. Porque estaba completamente pálido. Los pies, las palmas de las manos y la planta de los pies estaban completamente blancos, blancos, blancos. Entonces decían, lo vamos a estabilizar para podernoslo llevar. Y él me decía, no me van a llevar, diles que no. Y yo, Freddy, te tienen que llevar. Y me decían, no lo podemos llevar si él dice que no. Yo, Freddy, por favor, yo lloraba, Freddy, por favor, que te lleven. Y él decía, no, porque acababa de fallecer la mamá de la mejor amiga de mi hijo. A ella se la llevó la ambulancia porque supuestamente tenía un UTI, no sé cómo se dice, un UTI, y ella murió en el hospital. Entonces decía, Freddy, no, porque si me llevan, me voy a morir como Katy. Dice, no, porque si me llevan, me voy a morir como Katy. Y ya ves que Katy no tenía nada y se murió. Y yo, Freddy, por favor. Y... se lo llevaron, regresamos y a los 2 días creo que nos fuimos para Washington, ¿verdad? Porque teníamos el vuelo. Yo andaba lavando toallas y todo porque nos íbamos a ir. Nos fuimos y llegando allá siguió malo. Fue la primera Navidad de mi sobrina, por eso fuimos. Entonces él siguió malo. Entonces le dije a mi hermano, ayúdenme a buscar una clínica donde lo pueda llevar. Lo llevé y dijeron, no, pues nada más tienes el flu. Cuando él estuvo en el hospital, al lado, se lo llevó la ambulancia, entonces al lado había una viejita que estaba enferma del flu. Y como Freddy tenía todas las defensas abajo y todo eso,
Entonces yo creo que se le pegó de la viejita. Y cuando lo chequearon allá, yo le dije a la enfermera, oh, ¿le pueden hacer un examen para saber si es el flu, nomás el flu, o es el flu malo? Me dijeron, no, claro que sí. Le metieron algo a Freddy por la nariz, como los niños chiquitos, el, ay, no, no, decía, ay, no, no, y cuando se lo metieron se quería vomitar, y no, bueno, el caso es que le metieron como un tubo así y luego ya se lo sacaron. Y esperamos ahí, y cuando vino la enfermera dijo que tenía el flu, pues que era el malo, que tenía que estar como en cuarentena. Y yo le dije, acabamos de llegar de California, estamos con mi hermano tiene una bebé de 6 meses, ¿qué podemos hacer? Dijo, que no la mire él, que no la agarre, que no la toque. Así de que Freddy pasó encerrado como una semana en el cuarto, ¿verdad? Pero no, pero eso no fue lo malo, bueno, déjale rápido aquí. Pero si toma jengibre, no tomar cuando está tomando medicamentos, dicen que es malo, dice, dijo Mac, y dice Nacho, muchas personas cuando tienen gripa, antibiótico, y eso no es correcto. El antibiótico es una bacteria y la gripa es un virus. Uh-huh. Entonces mejora solo las molestias son molestas. Hoy cuando me dieron la medicina y yo me tomaba la medicina y miraba cosas. Es que nada más se levantaba en la mañana, se tomaba la medicina, era cada 24 horas, algo así, ¿verdad? No, cada 12. Cada 12. Se tomaba la medicina, comía algo, cualquier cosa, porque ni comía podía. Ajá. Tomaba y me decía, ok, me voy a tomar la medicina. Y la medicina hacía que se sintiera él horrible, Tamiflu o algo así. Me tumbaba. Entonces él se la pasaba acostado. Y mi sobrina nada más quería estar con él. Hasta la fecha todavía nos quiere mucho ella. Ella nada más quería estar con él. Y yo, no, salte, es que no puedes estar ahí. Y estaba chiquita, tenía 6 meses, pero ella se volvía loca con Freddy. Entonces dormía Freddy todo el día y se levantaba como a las 5, 6, 7 por ahí. Y más o menos podía estar levantado, sentado un ratito ahí. Comía para poderse tomar otra vez la pastilla y en cuanto se la tomaba otra vez lo noqueaba. Estuviste tomándotela por 6 días, creo, algo así. Es por 10 días, no sé cuánto es la medicina esa. La anuncian en la televisión, pero no dicen los síntomas, los efectos secundarios que puede tener. Freddy se la tomó y dijo, ya me siento un poquito mejor. Vamos a pasar año nuevo allá donde vive mi hermana. Y yo le dije, está bien. Hice la reservación en el hotel, una suite grande, porque pues también iba mi hermano, mi cuñada y la bebé. Y éramos nosotros 4. Entonces, perfecto. Vamos a hacer la reservación así. ¿Hasta Max iban o no? No me acuerdo. Y nos fuimos, hicimos la reservación. Entonces, al siguiente... Llegamos allá, nos quedamos en el hotel. Al siguiente día, Freddy me dijo en la mañana, me está pasando algo. Me dijo, es que cuando me tomo la medicina, dijo, estoy teniendo alucinaciones, porque me dijo, no sé si estoy soñando o qué. Me dijo, pero yo abro los ojos y veo las cosas, veo como que me persiguen, veo como gente, veo como demonios. ¿Sabes qué me dijo? Le dije, ¿cómo, Freddy? Me dijo, sí, desde que me empecé a tomar la medicina. Dijo, pero... como me noqueaba otra vez, pero no sé si estoy despierto o estoy dormido cuando me pasa eso. Entonces miraba a gente que me seguían. Sí, decías, miro como que me persiguen a matarme, cosas así bien feo, decía él. Entonces dije, qué raro. En la caja de la medicina traía un papelito así, entonces yo dije, déjame leerlo. Las letritas chiquitititas, me puse a leer todo, era una hoja grande. Me puse a leer todo y ahí decía que los side effects malos era eso que le estaba pasando a Freddy. Porque es pura droga eso. Y entonces, que ha habido gente que a causa de esa medicina, cuando les causa eso que le causaba a Freddy, se han suicidado. Yo, ¿cómo que se han suicidado? Llamé rápido al doctor, les dije, necesito hablar con el doctor, es que esto está pasando. Nunca me contestaron, nunca me habló el doctor de regreso, nada. Yo le dije a Freddy, cancelamos esa medicina, no te la tomes más. Porque a mí sí me dio miedo. Dice Nacho, me voy a meter a bañar para dormirme, los alcanzo, les deseo una buena noche. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Nacho. Igualmente, Nacho, que descanses. Buenas noches. Estamos en contacto. Que te mejores. Espero te mejores. No deberías de bañarte tan noche, Nacho, si estás enfermo. No, pero si... pero si te vas a bañar ahorita... ponte Vaporú. Ponte Vicks en el pecho, en la espalda y en la planta de los pies. Cobíjate. Bien cobijado, Nacho. Bien, bien cobijado. Para que sudes y eso te ayuda bastante. Es lo que yo hacía. Dice Maki, pobre Freddy. Qué gacho, no me llovió. Y yo soy de las personas, ahorita que estoy aquí presente, si hace cuenta, si ahorita digo, ay, me está pegando la gripe, me duele todo, yo me voy a trabajar y andando en friega,
sudo y todo, si se me olvidó que estoy malo. Y aunque llegue en la tarde, ay, todo me duele, me echo un baño. Y esa es la única... Y me aliviano. Si estuviéramos en California, Freddy se hubiera ido a trabajar. Yo me iba a trabajar, sí. Sí, nos hubiera quedado en la casa. Mucho cuidado con esas medicinas. Y uno lo dice porque a veces cuando agarres medicina, leen lo que dicen las letritas. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Y no podíamos regresarnos porque no nos dejaban que Freddy se subiera en el avión por haber sido diagnosticado con el flu malo. O sea, fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que yo agarré y yo cuando me sentía bien, me levantaba bien. Muchas gracias, os quiero. Igualmente, Nacho. Igualmente, Nacho, un abrazo fuerte. Sí, es muy bueno el Viz Vaporum. Oye, sí. ¿Cómo se llama ese medicamento? Tamiflu, creo que se llama. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que yo me levantaba y digo, ah, me siento bien. Y comía, o Tamiflu. Me sentía más o menos. Y luego, tómame la pastilla. Empezaba así como que, no sé, sentía la cabeza bien pesada. Y luego, pues me dormía y me seguían. Ah, qué raro, bueno. Dije, a lo mejor estoy por lo mal que me siento. Pero le dije, cuando fuimos para Oregon con mi hermana, le dije, ¿sabes qué? No manches, veo que me andan siguiendo. En cuanto me la tomaba como a los 5 minutos, miraba gente que me seguían y yo, ay, no hombre, como loco. Y saben, o sea, estábamos, me acuerdo, claro. No se me olvida porque era como un tipo apartamento, el hotel donde rentamos era como tipo apartamento y nosotros estábamos en el cuarto y me dijo, entonces yo me asusté y le dije a mi cuñada, le dije a mi hermano y dije, no hay que salir, no hay que ir a ningún lado, que Freddy no se tome la medicina, le dije, y aquí nos quedamos. Estaba nevando afuera y en ese hotel tiene la alberca adentro y la ponen el agua que a 85 grados, algo sí. Así. Y afuera está nevando y el donde está la alberca es un ventanal grandototote. Dije, mejor vamos a quedarnos aquí, Freddy, quédate descansando. Y fuimos nosotros con mi hermano y pues mis hijos y mi hermano y mi sobrina en la alberca. Ellos estaban en la alberca felices, adentro de la alberca y luego afuera nevando, bien bonito. Pero como que yo dije, pues nos quedamos otro día para que a Freddy se le salga un poquito la medicina y ya no mire eso. ¿Y qué fue por lo que se lo llevó la ambulancia? Pues decían que por... Ah, porque tuvo food poisoning. Ajá. Food poisoning, le diagnosticaron con food poisoning los tacos que se comió. No vayan a comer a tacos el rey en chino, sí, California. No tiene nada que... Sí, porque yo fui y les dije, porque ahí me dijeron en el hospital que tenía que ir a decirles, me dijeron, es porque la comida la tienen todo el tiempo ahí y por eso es que pasó sí, eso. No. Mi papá también se enfermó, sí, no digas que no. Mi papá también se enfermó y me dijo, yo también me sentí mal, pero no tan mal como el Freddy. Entonces, eso es lo que le hizo... Se intoxicó, ¿sí? Eso fue. Sí, food poisoning. Entonces, yo les hablé al restaurante y les dije, dijeron, ay, pues tráiganos el papel para ver si es cierto que sí fue al hospital, no sé qué. Le dije, te estoy diciendo, en el hospital fue donde me dijeron. Le dije, pero yo te llevo los papeles y todo. Pero nunca hicieron, no se tomaron la responsabilidad de ellos. Nosotros tuvimos que pagar el hospital y todo, pero no vayan a comer a tacos el rey de Chino, California. No digas. No vayan a comer a tacos del rey de Chino, California. ¿Qué es lo que te pido que no digas? Pues es donde comiste y te enfermaste. Y siempre, no sé qué, es fue la comida la que me hizo. Pero ya no regresó Freddy. Ya no volví a ir nomás. No, ya no. Uno aprende, pero... Mejor pues su madre, ¿sabes? Me sentía que no tenía fuerzas. Es que de tanto a vomitar se le bajó la presión, creo que se te bajó la presión, no sé qué. Sí, ¿puedes parar de hacer eso, please? Trataban, me inyectaron como unas 10 veces para tratar de subirla, que porque decían que tenía todo bien bajo. ¿Quién sabe qué tanto le pusieron? Sí. Un montón de cosas. De por sí chaparrito, pues todo está bien bajo, pero... pero las me inyectaban y yo decía... Claro, y me sentía que... Quería... No le podían anivelar la presión... Uh-huh. El corazón tenía taquicardia. ¿Y no le dio salmonela? No, gracias a Dios, no. Solo fue food poisoning, ¿cómo dijeron? Intoxicación por la comida, por la temperatura que tenía en la comida. Porque a la hora de cocinarla no la meten al refrigerador. Ahí me dijeron así en el hospital. Cuando hacen las carnes, dijo, en cuanto las cocinan, las tienen que meter al refrigerador para que la temperatura se baje. Y luego ya después las pueden tener ahí en los food warmers calentándolas así a una temperatura todo el tiempo. Dijo, pero como la cocina ya la van poniendo ahí y se queda mucho tiempo después de... No sé cuánto tiempo nos dijeron, ¿no? Uh-huh. Después de cierto tiempo que está ahí, la tienen que tirar porque se contamina. Y dijeron, y como ellos la dejan ahí, entonces por eso es lo que a él le hizo daño. Dice Maki, en julio mis dos hermanos ya mero se morían. Les dio una bacteria de la mala... que puede dar aquí en Estados Unidos y dijeron en el doctor que era algo que compraron de comida. Uh-huh.
Eso es. Mira, por eso a mí no me gusta. Es que a lo mejor las tripas no las lavaron y tenía caquita. Ay, cállate, qué asco. Miren, les voy a decir algo. Por eso a mí casi no me gusta comer en la calle, porque a mí me da mucho asco. Es que no sabes cómo cocinar. Porque yo no sé, ¿qué tal que si el cocinero fue al baño y no se lavó las manos? Una vez nos enfermamos por eso, porque andar comprando en un paletero, y cuando mis dos hijos y yo nos enfermamos. Entonces, cuando fuimos al doctor, el doctor dijo que si habíamos comido de algún lugar, y le dije, no, nosotros no comemos casi en la calle, porque yo siempre, a mí me gusta mucho cocinar. Me dijo, tuvieron que haber comido de algún lugar. Me dijo, porque comieron comida infectada, comida, algo que estaba sucia. Entonces dije yo, pues nada más comimos, cuando me fui a hacer las uñas, me acuerdo, dije, nada más comimos con un paletero, porque donde vivimos no hay paleteros. Excuse you. Oh, perdón. Y me dijeron, me dijo el doctor, entonces la persona no se lavó las manos, yo creo. Entonces de ahí me quedó eso, que me da siempre mucho asco ir a los restaurantes. Es que uno tiene que tener cuidado. Me gusta ir a un restaurante que te están cocinando enfrente. Pollo ahí, loco. Ahí te la valgo, porque estás ahí mirando lo que te están cocinando. Pollo loco. Pero así para ir a otros restaurantes, siempre o llego a los restaurantes, el restaurante que sea. Llego y cuando traen el tenedor, el cuchillo, la cuchara, yo agarro una servilleta y los empiezo a limpiar. Porque me da mucho asco pensar en que otra persona se metió esa cuchara a la boca y yo me la voy a meter a la boca, y me da muchísimo asco. Y mi hija le da vergüenza. Dice, mam, ya vas a empezar, no hagas eso, por favor. Le digo, no me busques, porque ahorita pido una taza con agua caliente para enjuagarlas. La verdad es que sí, me da mucho asco. Por eso siempre traigo tenedores y cucharas y cuchillos. Desechable en la bolsa. En algunos restaurantes sí me miran así como que, ¿qué está haciendo? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos restaurantes, tú llegas, oh, me da unos chilaquiles. Bueno, te los preparan, pero la mayoría de comida está, no todos los restaurantes, está congelada. Y a veces yo iba a arreglar restaurantes, de los refrigeradores de restaurantes, y miraba el menudo afuera toda la noche, y luego a rato lo metían y lo calentaban, y yo digo, esa madre se echará a perder. Y en la mañana la gente, qué bueno el menudo. Ay, hijo, hasta los... Se chupaban los dedos. Ay, no, qué asco. Por eso yo aprendí casi un... En la miren, calle, en no mi como. Propia casa, mi hijo, si yo cocino algo y lo dejo ahí en la estufa media hora, él no se lo come, porque él dice que la comida ya está contaminada y que la tengo que tirar. Pues que él que fue... Como trabajó en Starbucks, fue a la escuela de... ¿Cómo se llama? De... No, pues agarran la licencia de comida. De comida. Y ahí les enseñan todo eso. Les enseñan todo eso. Pero bueno, gente, estamos 11 personas, dice él. Ya son 82 mil, ya nos vamos a dormir. Ahí después hacemos otro. Tengo que guardar la comida. Hacemos un en vivo mañana. Tengo que guardar la comida porque ya tiene más de media hora ahí. Yo prefiero llegar a la casa que los frijoles y como a estar. Yo lo único que compro de comida es este. ¿Cómo se dice? Pollo loco. ¿Qué dijo? Veneno que no mata, engorda. Y dicen que si no uno guarda en sartenes es malo, ¿será verdad? Yo nunca guardo en sartenes. En sartenes nosotros no guardamos. Sí, guardo Maki, en contenedores. Dijo, dice Elvia Frank que sí, sí, Maki. Sí, yo nunca guardo en los sartenes. Porque suelta, ¿no? Y que suelta. Entonces lo yo que los guardo en contenedores de plástico. ¿Qué mejor guardar en contenedor de vidrio? Pues yo creo que es igual, de sí, vidrio, de plástico. No, más que no sea sartén. Pero en los sartenes como que no. El metal. Sí, el metal. Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Liz Cárdenas. Gracias, Liz Tocaya. Y guardar el contenido en latas también es malo. Es malísimo. Por el metal, miren, porque suelta plomo. Yo hice gelatina, miren, déjenme les enseño. Yo hice una gelatina de fresa y la puse duraznos abajo. Ah, déjame, dame poquita gelatina, o sea, es mala. Freddy, todavía no está... Miren, le puse duraznos abajo, aquí está la lata, y quedaron, solamente usé dos mitades de durazno. Esto los voy a tirar, porque se me quedaron aquí, la hice ahorita hace ratito, pero se quedaron aquí en la lata abierta, no los voy a usar, entonces los voy a tirar. Nunca tampoco guarden así latas abiertas en el refrigerador. Porque lo ideal es vidrio o cerámica. También yo el plástico, porque me gusta mucho tener contenedores de plástico. O Tupperware. Y así es como guardo. Porque uno nunca sabe. Pero es mejor, si de gente es mejor, hagan comida por lo que van a comer y no guarda nada. Mejor.
Yo a veces le digo a Gaby, ve, ok, haz esto. Yo, pues, a ella le encanta hacer mucha comida. Le digo, haz la comida que vamos a comer. Pero siempre, no puedo, gente. Siempre yo, he hecho mucha comida. Siempre le encanta, le digo, ¿para qué haces tanta comida? Nomás, ya ahora hay plásticos libres de BPA. Uh-huh. Así compro yo. So, agarro y le digo, ¿para qué haces tanto? Haz la comida, te comemos y no guardas nada en el refri mañana. No deja guardo. No, miren, el otro día que hice la morisqueta, porque me pidieron que hiciera la morisqueta, hice la morisqueta y enseñé ahí cómo la hice más o menos todo. Y también hice pozole ese día, porque compré muchas costillas para la morisqueta, eran muchas costillas. Entonces, las costillas que quedaron, le dije a Freddy, ¿qué te parece si no, cuando las pedí? Era una raja completa, entonces dije... Le dije, ¿qué te parece si uso la mitad para la morisqueta y la otra mitad para hacer pozole verde? Y me dijo, ¿no es mucha comida? Le dije, no, porque lo hago ahora. Le dije, lo guardamos en el refrigerador y no lo comemos mañana, porque el pozole siempre sabe mejor para otro día. Entonces, ese día comimos pozole, tú comiste morisqueta y yo comí pozole. Y lo guardé en el freezer, en el congelador, lo congelé. El pozole lo congelé, entonces mi hijo... Dijo, hubieras dicho Hailey que viniera para que comiera pozole. Le dije, pues que venga mañana, otro día. Entonces, pero yo le dije, ok, al siguiente día le dije, ya está congelado. Vinieron como a los 2 días, o no sé qué, vinieron el otro día, ¿verdad? Entonces dijo, ¿ya hiciste el pozole? ¿Lo sacaste? Le dije, sí. Y no lo saqué porque dije, ¿qué tal que no vienen? Y yo lo descongelo, lo caliento y no vienen. Pues cuando llegaron, sí, lo tuve que descongelar, lo calenté, lo puse a hervir otra vez y todo. A que se derritiera. Sabía tan rico el pozole, sabía mucho más rico que el día que lo hice. Pero Freddy dijo, mañana vamos a desayunar pozole. El domingo, ¿verdad? Ellos vinieron el sábado. Dijo, Freddy, mañana vamos a desayunar pozole. Le dije, pues, lo siento mucho. Le dije, porque Junior se lo llevaron. Se llevaron todo el... Ellos se lo llevaron. El que todavía quedaba congelado y el que ya había descongelado para que cenáramos. Cenamos todos. La Vitola, bueno, así le digo yo a la novia de mi hijo, la Vitola se comió como 3 platos de pozole. Y ella está así, miren, flaquita como un palillo. Se comió 3 platos de pozole. Y me dijo, Gaby, ¿no lo podemos llevar? Le dije, llévenselo. ¿Qué dice? Yo así, dice Maki, yo así me quedé acostumbrada a hacer mucha comida. Mi ex era muy tragón. Pero ahorita no tienes problema, ya no vas a tener problema porque el mono come bien poquito. Oye, el mono te va a cocinar. Ajá. Puras ensaladitas, puros que... Con unas empanaditas, así. Puras sodas sin azúcar. Vitola, jaja. Le digo Vitola porque está flaca y larga, alta. Y camina así, jorobada. Aunque le digo que se enderece. Siempre la ando regañando. Bueno, gente. Los vamos a para que descansen porque mañana es día de ir a la chamba. Trabajen mañana. Bueno, convénceme. Y te llevo a la tienda para que me compres algo. Te llevo a la tienda para que me compres algo, te invito. Y ella sabe quién es la Vitola. Sí, sí, porque yo le traté de explicar quién era la Vitola, entonces me dijo, pero pues se quedó igual, porque ella no sabía quién es Tintán, y ella salía con Tintán. Entonces le dije, mira, ven, vamos a buscarla en la computadora. Me di cuenta que la Vitola era norteamericana al buscarla con ella. Vitola era norteamericana y yo no sabía. Le dije, mira, es americana, era pues americana también, le dije, yo no sabía. Entonces me dijo ya, le dije, pero yo no te digo Vitola porque te parezcas en la cara, le dije, te digo Vitola porque no te enderezas, le dije, porque caminas así, le dije, pero te voy a decir Vitola. Y ella no se enoja porque le digo Vitola, ya sabe que le digo Vitola y ya sabe que ella es Vitola. Mi papá le dice bicicleta, entonces le ponemos. Los estuve escuchando en la tele. Buenas noches, dice Alfredo. ¿Estás despierto, Alfredo? Daniel, ¿qué andas haciendo despierto? Está. ¿Y por qué fe. No saludaste, Daniel? Está fea. ¿Quién? La Vitola, sí. La Vitola está fea, porque pero esta Vitola de mi hijo no está fea, está muy bonita. Veo en vivo que hagan. Que hagan. Si, ¿quién dice? Si Dios quiere, dice Liz Cárdenas. Sí, mañana que vengan mis amigas voy a hacer uno cortito aunque sea, para que las conozcan. Alfredo, nomás si echándole al morral. Sí, Alfredo. No, supiera lo que estábamos contando ahorita, pero te lo perdiste. Por no venir a comentar. Por no venir a comentar. Porque los miraba como serie de Netflix. Ándale, qué chido. Me sentí famosa. Dijo Alfredo, puso en Facebook algo. Escuché toda la intoxicación. Ándale.
Puso Alfredo que en Facebook que, ¿qué? Tómense sus fotos con sus maridos para que digan cuánto las aman, o algo así, no sé qué. Y me acordé de la foto que nos tomamos ayer en la noche. Y le dije, ahorita te voy a mandar la foto que nos tomamos del Freddy. Y yo, no. Muy bien, chao, bye, como dice Gaby, Liz Cárdenas. Ah, sí, chao, bye, Liz. No lo duden que el mono también esté. Sí, ahí está el mono, nomás que no habla, ahí está calladita. Hay como 100 personas en vivo, ahí está. Ay, ahí está nomás escuchando el mono. Con que te cocine, Maki, está bien. Uh-huh. A ver qué día te animas a mandarle una foto, Maki, para que vea que estás bien guapa. No, yo se la voy a mandar, ya dije. Ay, sí, ni tú la has mirado. Bueno, pero al ratito... Está bien bonita la Maki. Sí, al ratito meter ahí y buscar. ¿Cómo la tienes? ¿Como Maki? ¿Qué es eso de que cómo la tengo? Porque me preguntas esas cosas. No, pues. ¿Qué sí es? A ver, ¿quién es la corrientota? La ridícula. ¿Qué tomas, Gaby? Tómate del Starbucks. Estoy de Starbucks, mira. Dice Maki, sí es mi chef. Sí, por eso, pero... ¿cómo la tienes? La voy a buscar ratito. Cuando estés dormido, pones el dedo ahí. ¿Cómo la tengo otra vez? No, para mandárselo a, al mono. Ahí tengo el número del mono. La tengo como Nania. Lo voy Nania hacer, Business. Lo voy a decir al mono. Mira, mono. No. Tu enamorada. No me puedes deslaquear el teléfono. Y de repente que me vale, Freddy, che, ¿dónde estás? Aquí en mi casa. Yo estoy aquí en Dallas. Dallas. Ya llegando aquí a ver a Maki. Oh, qué bueno. Y fuimos a Dallas. O sea, que ¿qué te tomas, Gaby, por decir guapa? Ah, yo pensé que ¿qué estaba tomando? Freddy me dijo... No, hace rato preguntaron. Ah, no. Pero Maki, ¿qué te tomas? Po? No, Maki, es la verdad, en serio. Ah, ¿sabes a quién, lo voy, a quién le voy a decir mañana? A doña Carmen. Doña Carmen me dijo esta Maki que si me mandaba la foto, por favor, que Carmen le mandó. ¿Carmen no Gaby la tiene? Pues digo que se la mandara, que se la enseñara, dijo Maki. Sí, entonces, Maki, dijiste, es que no traigo sí, la foto, Maki. Y el otro día no miré tampoco. Y así se la pido a Carmen. Oye, es que ocupo mandarle a alguien la foto porque el mono, ya, yo le enredo a ah, doña Carmen. Ah, sí, hoy sí, Carmen. Hoy, Carmen, el Freddy según él te va a enredar. ¿Verdad que sí dijiste, Maki? Enséñasela a Freddy. ¡Ah, ya! Dejar mi teléfono, acá le copia. A ver. Enséñasela. No, enséñasela a Freddy para que tenga pesadillas. No está. Miro. Mira. Oigan, no miro. Gaby, me da desesperación, me da ansiedad. Búscate tus lentes. No, no ahí no es. Sí, a Carmen sí, te dijo que se la mandaras. No, pero aquí dice, mira. Enséñasela a Freddy para que tenga pesadillas. Y no estoy inventando, a mí no me gusta inventar nada. A ver, no, Maki, no. La queremos ver. Un día, Maki, hoy no está en el grupo, para que haga un día un en vivo. ¿Maki sí está? Sí está, ¿y por qué no hace? Ah, no está para, no, sí es cierto, no está para. No. No, 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 no. Maki, que nos enseñe aquí tu foto. ¿La haces, Gaby? Es que no se están mis lentes. Así dijo, aquí dijo Maki, no, porque, no tengo por qué mentirte. Yo no he hecho mentiras. Ni un día voy a poner una Elvia. Ándale, ya ves. Pensé que ya se iban. Por eso me despedí. No, vente, Lisa. Estamos en el chisme aquí. Al cabo, esto no es todos los días. Esto es... Ah, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué trae? ¿Quién sabe qué trae? Ah, no, no, no. ¿Quién sabe qué? Ya se fue. Maki, no estás en el grupo del desmadre. Nomás que estaba aquí, ya fue la Gaby, fue a traer sus lentes, según. Ahorita vamos a ver. Buscando aquí hasta la Gaby fue a traerla. Oh no, anda prendiendo la lavadora ya. Pero lo sigo mirando. Ah, chicos, ¿dónde está aquí?
¿Traes de los lentes? No, no, o sea, ahí es de ese video. No mandaste tu foto. Es que fui a echar ropa secada. Pero para que mires ahí lo que dice Maggie. No, pues. Ahí dice que me enseñen la foto. No encuentro los lentes, qué gacho, no puedo mirar. Ahí está. Ya va a traer los lentes porque no lo cree, dice Maggie. Aquí está, mira. Ay, vas a bloquear a alguien. Mira. Un día voy a poner una Elvia, aquí está. Enséñasela, Freddy. Ya me la enseñó en la mañana. Oh, pero otra vez. ¡Qué grosero eres! Enséñasela, Freddy, pa' que tenga pesadillas. Y sí a Carmen, sí, que se la mandes a Carmen. Ah, ok. Bueno, le voy a creer, pues, a Freddy. No, ¿o qué dice? Ya la miré la foto cuando estaba dormida la Gaby, ya. Eso. No, ¿qué dice ahí? ¿Yo, Elvia, o qué? ¿Cómo te llamas en Face? Le preguntó. Oh, no, Elvia. Igual que aquí, Elvia. Maki López se llama, Elvia. Ok, Maki. Que se llama igual. Van a ir a estaquearte. ¿Tiene fotos? Foto. No, ahorita, no tiene. Ahorita Elvia se salió, ahorita anda ya en Facebook. Maki López. Pero deberías de poner tu foto allí para que sí. ¿Ya la vas a buscar tú también? No, no tengo nada, Elvia. ¿No tiene fotos? No, entonces no. Así no se vale. Pero sí está muy bonita, de verdad, no es mentira. Sí está muy bonita, Maki. Nomás que se chivea, a lo mejor se chivea y no por eso no pone foto, pero sí está muy bonita. No. No sé, como siempre decías, así como que, oh, que... ¿Y te, qué le dijiste un día? ¿Y te gustan chaparritas o te gustan qué? Algo así, no sé qué le decías. Yo decía, pues, ¿cómo será, Maki? El día que me veas en persona no dirás lo mismo. ¡Ah, cálmate, Freddy! Así como dices, a Maki le gusta andar de incógnita. Esa Maki está... ¿Y si es la máquina de la foto? ¿Estás segura? Sí, yo le creo. Ok. ¿Si eres tú la de la foto? ¿Puedo que me la enseñe la Gaby? ¿Qué dice? Nomás caritas de risa y risa. No, sí está muy guapa. ¿Por qué no subes de verdad fotos casi, Maki? Sí, claro. Ah, qué bueno que sí es. ¿Deberías de subir una así para que el mono te conozca? Oh my God, ando buscando la cobija para lavarla, dices. ¿Tú vas a lavar? No me gusta. Yo voy a lavar. Ya me dio flojera, Gaby. Ni modo. ¿Dónde está tu ropa? Ah, está en el garage. Mañana la lavo. Ay, en la mañana. Es que no sé dónde está. Por eso no te la eché ahorita. Oh, ¿sabes qué? Ahí tengo. Ahorita voy a buscar. Ahorita busco ropa. Mañana va a estar frío. Bueno, en la mañana está frío. Ay, ay. Ya me dio sueño. ¿Qué hora son? Ya como a las 12, 11.40. No me gusta como huelen los duermes, okay, en almíbar. Ya me voy a dormir porque ahorita mirando la foto de Maki voy a tener pesadillas, dijo Maki. Así como me ven, soy muy tímida. Sí te creo, Maki. Hay gente que sí es. Sí te creo. Yo también soy igual, soy bien tímido y me da vergüenza muchas cosas. Todo te da pena. Todo me da pena, me da vergüenza. Ay, Freddy. Leslie y Rosy, buenas noches, que descansen. Gracias, igualmente. Buenas noches. Sí, hay muchas cosas que me da pena que no creas. Vergüenza. Sí la conozco un poco, pero... Pero la mala conozco que pasa, pero... Mira, si se te mira bien el pelo así. ¿Por qué, Maki? ¿Te tramó tu ex? A lo mejor le dijo algo que está... ¿Pueda que sí, da? Sí, ¿pueda que sí pasa eso? A mí la Gaby me dijo que estoy chaparro. No, por eso me traumé. ¿Vágame? Porque estoy chaparro. No, yo ni para cuando que me pusiera en cámara. Yo ni para cuando que me pusiera en cámaras como ustedes. ¿Por qué? Da pena al principio, luego se te quita. ¡Hombre! Pena o vergüenza. Yo digo, vergüenza es que te miren robar. Eso da vergüenza. Pero por salir, ¡hombre! A mí me vale una pura y dos con sal.
Y después que salga la maquia, ¿quién está transmitiendo? La maquia a las 7 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, ¿quién está transmitiendo? Maqui. Y en la tarde el mono, y en la noche la maquia. Las transmisiones de Beba yo siempre las miro repetidas, nunca me toca en vivo porque está, ¿cuántas horas de diferencia? ¿3? ¿Dónde vive? En Maine, no te acabo de decir que vive en Maine, cerca de Massachusetts. Oh. Las hace temprano en la mañana, entonces estamos como a... ¿Abi? 3 horas de diferencia, creo. Deberías ir un día, Maqui. ¿De dónde eres, Maqui? Deberías ir tú, Abi. Ella es de México. Pero deberías ir donde vive. Sí, voy a ir cuando vaya a visitar Laura allá a su casa. Y voy a decir, buenos días, mi gente bonita, y no hay quinta mala. Sí, algún día, Maqui, ¿por qué no? Sí, no, hombre. Para eso es el canal, para que pierdas a... Bueno, pues dicen que no estoy en el canal de Angie Lore Comunidad, se me fue el rollo, yo creo. Se le fue el rollo. Es que no miro, gente. Se le fue el rollo, mañana transmitimos en... Pero mañana que vengan mis amigas voy a... Sí, ojalá un día nos conozcamos en persona. Sí, cuando vaya voy a ir porque allá viven unos amigos de nosotros. Entonces vamos a ir un día. Va a ir a Dallas. ¿Vas a ir a Dallas? Y lo bonito es que nosotros somos amigos y luego mi hija y las hijas de ellos son amigas. O sea, cuando nos vemos, cuando vienen a visitar para acá, pues también vivían acá antes. Entonces íbamos a lugares y siempre íbamos a parques, a comer o así. Más que nada Disneylandia. Sí. Les encanta Disneylandia. Sí, muy buena amistad. ¿Por qué no transmitimos los 30, 40 minutos? 101 minuto. Ay, no manches, ya. Vamos a dormir. Tengo que guardar la comida. Ok, gente bonita. Buenas noches, gente bonita. Que descansen. Porque ya nos vamos a dormir. Como digo, Topollillo, a la camita. A la camita, lo dije yo primero, lo dije yo primero. Yo quiero ser como mi papá. Tener esa barba como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Estoy pensando qué puedo hacer con los duranos. ¿Con los duranos? ¿Cómo aquí está bien tierno? Buenas noches a todos. Buenas noches, Elvia. Buenas noches, Maki. Ahí te digo si tuve pesadillas. Bye. Que descansen. Bendiciones. Bye. Igualmente. ¿Cómo es, Gaby? Chao, bye.